Bueno, señores, cada vez que yo veo al presidente anunciando algo así con tanta alegría, a mí me da tiriquito. Yo solamente recuerdo el tema aquel de Punta Catalina y en qué terminó eso con el fideicomiso, porque se hizo un anuncio, un asunto ahí a todo pulmón, Punta Catalina, y después vino el escándalo aquel. Y ahora veo al presidente vendiéndonos un logro de la nación, que es el tema de Aerodón y la renegociación del contrato. De entrada yo no sabía que ese era un tema tan importante, que ameritaba que el presidente hiciera una especie como de breve discurso anunciándole al país. Yo dije, no es que no sea importante, Mario. No, al revés, lo manejó al revés. Recuerde que con el peaje sombra durante 3 meses de bombo y platillo anunciando y vamos a hacer esto y entramos por aquí, por la derecha. Y al final sigue igualito el peaje. No, pero este fue así. Miren, hicimos $2,000 millones y el contrato, y cómo lo hicieron, qué fue hicieron, qué negociaron. Todo está muy oscuro. O sea, tú dices... Espérate. Tú me estás diciendo... Yo dije que tengo tiriquito. Sí. Pero yo no he dicho que hay nada malo. Yo he dicho que me da tiriquito y me da qué sé yo. Pero tú me estás diciendo que hay cosas oscuras en lo de Aerodón. Sí, pero antes que Mario comience a aclarar esas partes oscuras... No, aclarar no. A contextualizar la oscuridad. Tú sabes que yo ahora entiendo todo. El asunto de las informaciones que se dieron que el PRD estaba comprando legisladores de los partidos de oposición, los 22 millones aquellos que le ofrecieron a aquel legislador, la partida repentina del diputado de San Cristóbal de su partido, la partida repentina de Víctor Suárez, y que luego en una sesión de préstamos aprobaron los préstamos que nunca habían aprobado. No, Víctor no votó a favor del perdón. Okay. Bueno, que no votó a favor. Está bien, está bien. No votó, pero hizo quórum y se quedó ahí. Mi hermano, bien, claro, no porque votó, políticamente pero hizo y se quedó ahí. Pero que él entonces, políticamente no se puede ir porque el PLD llamó a que se vaya siendo el PLDista. ¿Cómo tiene que hacer el coro el PLD? ¿Y Eddie Montaz? No, Eddie sí. Eddie, bien. Sí. Entonces, ya yo entiendo todo esto. Para que todos esos legisladores que renunciaron y algunos que se fueron para el PRM, pero ya lo que estaba armando era su quórum. Paquetes préstamo pasara. ¿Préstamo? Perdón, sí, o sea, el préstamo no, la ley está contra la renovación del contrato de Aerodón. Sí. Por los montos tiene que ser aprobado por el Congreso. Arranco. Mira. Vamos a ver. Vamos a hacer la comparativa. Con el tema del peaje sombra, que ameritaba muchos recursos y que el mismo gobierno tildó de contrato motrenco, no el peaje sombra. Se hizo una campaña mediática. Ese peaje malo por esto, por aquello, lo voltearon, lo abrieron como una media, lo sacaron, lo explicaron, lo reexplicaron, lo debatieron, lo presentaron por todos lados. Salió una caballería de voceros a acabar con el contrato para que la gente lo consumiera, el contrato completo, porque era malo y que este gobierno lo iba a renegociar para que sea bueno. Que al final sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? No pasó nada, porque todo sigue igual. Igualito, dice, no se gastó el dinero, además. Sí, eso sí. No, se gastó. Sí, porque se pagó. Recuerda que el acuerdo era... Estamos seguros que se pagó todo y no eso hubo fue lo que se informó. Depósitos. Se informó que se pagó para recuperar el peaje, supuestamente para devolvérselo al Estado y cobrarlo al Estado. O sea, habría que ver el detalle de eso ahí. Pero el proceso fue la divulgación transparente, aviesa y por boca y nariz de los datos del contrato y de lo malo que era. Con este... ha pasado todo lo contrario. El único nivel de importancia y de información masiva que se ha dado es la consumación del contrato. ¿Tú sabes lo que contemos del contrato? No, lo tenían bien oculto, lo tenían. Nada. Era una sorpresa. No fue una sorpresa. Y cuando el presidente dijo voy a hablar. Ay, qué sorpresa más bonita. Sí, cuando el presidente dijo voy a hablar, todo el mundo estaba preguntando qué es lo que va a hablar el presidente. Yo pensé que era de Intran. Yo también. Ajá. Y dije, coño, ¿va a hablar de Intran o le va a responder a ver el tema del plan que hizo de seguridad? Se desesperó el presidente porque Abel está activándose en la campaña. Porque nadie sabía, nadie se imaginaba ni suponía eso. Entonces, yo digo, lo manejaron todo lo contrario, con menos transparencia, con menos información. Al día de hoy, y ese contrato va rumbo al Congreso para que sea refrendado por el partido oficialista que tiene la mayoría mecánica. ¿En busca de qué? ¿De que sea transparente? No. Si es en busca de que sea transparente, se ventila primero en los medios de comunicación. Claro. Inclusive la comisión que supuestamente trabajó eso para verificar, y para mí no tiene las calidades porque son parte. Tú no puedes ser juez y parte. Joel Santo. Tú no puedes ser juez y parte. En la comisión. Entonces, ¿qué calidad me da a mí? ¿Qué seguridad me da a mí
que parte del equipo que va a validar que todo esté correcto sea el mismo funcionario, el empleado del presidente. Si usted me dice a mí que usted hizo una batería de foráneos, de empresarios, de líderes de la sociedad civil o no, de gremios. Supuestamente dentro de esa comisión hay parte de la sociedad civil, pero los nombres que dio son nombres que casi nadie conoce. O sea, que responden al grupo económico cercano. Entonces, ¿dónde está el contrato? ¿Por qué no lo pasaron? ¿Por qué no se ha ventilado el contrato? ¿Tú lo has visto? ¿Por qué nadie lo tiene? Pero ventilaron la lista de las construcciones que iban a hacer. Claro. Que realmente para mí eso fue algo extraño porque el gobierno sigue prometiendo construcciones cuando no ha construido nada de lo que ha prometido. Aquí se cogen préstamos semanales de miles, de millones y no hemos visto una maldita construcción. ¿Dónde está ese maldito dinero? No, que cuando el dinero, ¿cómo fue que dijo? Es bendito. Cuando el dinero, cuando no se roba, el dinero alcanza. Sí. Pero si alcanza, ¿por qué seguimos pidiendo préstamo? No, yo no entiendo. ¿Qué está haciendo el gobierno con el dinero que se está tomando prestado? Porque primero era, ay no, que la pandemia, el estado de emergencia, que si fase 1, fase 2. Pero ¿y ahora? ¿En qué se está invirtiendo el dinero? No, pero hay buena noticia, las obras que va a hacer el presidente con qué dinero lo va a hacer ahora. Porque él detalló puntualmente en qué se va a invertir el dinero que va a adelantar producto del contrato a Aerodón. Pero ojo, vamos a poner un poquito más de contexto para que ustedes me entiendan. Lo primero que dice el presidente es lo loable del contrato. No vemos el contrato, estamos creyendo en la palabra del presidente. El contrato es bueno, mejor que el anterior que era malo. Porque el anterior no daba tantas ventajas. No daba tantas ventajas, no. Él dijo que no dio un chele. Exactamente. Sí, y que chele. Ese contrato, esa concesión, ¿verdad? No se cumplió de la otra parte porque no se hizo la inversión que se articuló contractualmente que se hiciera a través de los años. Este contrato tenía vigencia todavía hasta 2032. ¿Por qué se hizo a la carrera ahora? Yo infiero porque estamos en año electoral. Solo infiero yo, lo puede inferir cualquier persona. Pero algo que me crea suspicacia es, si esa compañía fue tan mala, ¿por qué hacer un nuevo contrato? Con ellos mismos. Con ellos mismos. No tiene sentido lo que está pasando. Exactamente, es donde iba. O sea, si son tan malos, si no cumplieron, si no engañaron, y ese es el aval de esa compañía, ¿cómo tú me vendes ahora como propositivo, como bueno, como loable, como un logro, que tú le adjudicaste, faltando tanto tiempo, a la misma compañía por 36, 37 años más, ¿verdad? La misma concesión. O sea, ¿qué es lo loable? Lo que pasa es que vamos a estar muertos cuando se acabe ese plazo. Vamos a estar muertos y no vamos a poder estar hablando de lo que estamos hablando aquí ahora. No, pero que entonces yo repito, ahí yo veo, ahí lo que hay más oscuridad que claridad. Más oscuridad que claridad. El presidente dio su versión sin ningún aval evidencial de eso, sino estamos creyendo en la palabra del presidente. Y yo quiero creer en la palabra del presidente, porque es el presidente todo dominicano y él juró cumplir, hacer cumplir la constitución. Entonces, tomando como buena fe su intención lo que está haciendo, y tomando como bueno y válido lo que él dice, lo propio ahora es que el gobierno, de alguna manera, a nosotros los ciudadanos, que somos los que le pagamos, ¿no? Transparente, nos brinde la información, nos dé acceso. Señor presidente, gobierno dominicano, o sea, hay dominicanos que no somos tan idiotas, podemos leer un contrato. O sea, yo particularmente pienso, que tengo la capacidad de leer un contrato y dirimir, bueno, eso siento que funciona, esto no, esto me conviene, esto no. Y me asalta la duda de por qué el gobierno se ha enfrascado en que ese contrato sea tan hermético, de que lo van a pasar por el Congreso por la legitimidad del proceso. Porque si no fuera obligatorio pasarlo por el Congreso... ¿No lo pasan? No lo hubiésemos visto. Eso es lo que yo puedo inferir. Si no nos han divulgado el contrato, si no nos han dado más información, si no nos dieron participación, si lo mandaron al Congreso para que lo aprueben y no nos lo han mostrado la ciudadanía, eso me da a mí a entender que si no fuera una obligación legal para legitimar ese contrato, ni siquiera lo hubiese mostrado. O dicho siquiera. Lo que queda claro es que el presidente de la República va a tener 700 millones de pesos. ¿Dólares? De dólares, Dios mío. La campaña. En la campaña.
Y a mí me dio mucha gracia cuando él mencionó lo de, no, lo vamos a utilizar, entre otras cosas, para el asfaltado. Disculpa, Mario Herrera, pero eso me recordó a mí lo de Gonzalo, con el asfalto. No, lo digo porque, y te dije que no trajeras ningún color ni símbolo que empañara esto aquí, porque aquí somos, no somos de ningún partido, ¿verdad? ¿Tú? Pero bueno, lo de Gonzalo, el asfalto de Gonzalo cuando Danilo Medina o el mismo Gonzalo dijo, no, yo puedo caer preso con esto, compañero. Que Gonzalo agarró y empezó a asfaltar en plena campaña. No, eso no es verdad. Ok. Gonzalo duró 8 años faltando. Tú no puedes decir que él empezó a faltar en la campaña. Eso es, coño, ganas de joder. No, ganas de joder. No, él mismo lo admitió. No. Él mismo lo admitió. No, él no dijo eso. Tú te estás diciendo. Él mismo lo admitió y hubo un problema ahí con Marino Zapeta. ¿Qué él admitió? ¿Te acuerdas de eso? Ahora tú vas a borrar. ¿Qué él admitió? Que faltó en campaña. Lo que quiero decir es que el presidente de la República está haciendo exactamente lo mismo que hicieron los demás. Información. En momento de campaña buscan la forma de buscar de hacerse de un préstamo de lo que sea, como recuerden a Leonel Fernández con la Sunlan en plena campaña, lo cogió 150 millones de dólares. 130 millones de dólares para la campaña, ganó. Este pan ahora son 700 millones de dólares que va a tener en su bolsillo. Y que ya ha comprado varios legisladores para que le asegurara. No, espérate, que no solamente son esos 700, están los otros de todos los préstamos que no sabemos en qué se invirtieron. Eso ya lo gastó. Por eso tuvo que hacer esta vaina, porque ya no le quedaba. ¿Y en qué diablo lo gastó? Imagínate. ¿En qué? ¿Sabe usted en qué gastó el presidente el dinero de todos los préstamos que se han tomado? 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares en 3 años. Eso es más. Eso es 5 veces lo que vale Golden State. No. Pero vamos a compararlo con República Dominicana. Eso es, o sea, lo que se ha tomado en 3 años es aproximadamente 6 o 7 veces lo que cogió Hipólito en un periodo. Es como 4 veces lo que cogió Leonel en 8 años. Y casi 5 veces más de lo que cogió Danilo en 8 años. Entonces, cuando tú, si tú sumas todos los gobiernos, los préstamos que cogió la inflación. Hipólito. No, pero los montos, porque eso es otro tema fuerte. La inflación, si, eso es por la inflación. Si tú tomas el dinero que cogió prestado Hipólito, lo que cogió Leonel en los 12 años y lo que cogió Danilo en 8 años no llega a la cantidad de dinero que ha cogido prestado este gobierno. En 3 años solamente. Si tú lo proyectas a que Luis dure, se relija y dure 8. Y lo preocupante no es que lo coja prestado. Digo, es preocupante, sí. Pero no lo más. Lo que más preocupante es que no vemos en qué se está invirtiendo el dinero. Porque aquí sabemos... Gasto corriente. Porque aquí sabemos que Leonel Fernández y Danilo Medina hicieron este país. Y eso no hay quien pueda decir lo contrario. La modernización del país la hicieron ellos. Después de Balaguer, esas son la gente que han construido en este país. Las carreteras. No, tienes que incluir ahí. No, tienes, elevados, se te quedó. Tienes que incluir ahí. Leonel, Danilo y Manuel Estrella. Un empresario, no. Está hablando políticamente. No, pues yo estoy hablando de presidente. Balaguer construyó mucho, Leonel construyó mucho, Danilo construyó mucho, Luis. Hay que decir, no ha construido nada. No solamente no ha construido nada. Es la primera vez. Pero ha dado Picasso. Es la primera vez en los últimos 30 años de Estado Democrático Dominicano que la inversión en construcción en infraestructura es menos de la mitad de lo que se debería estar invirtiendo. Que todo el mundo sabe, o sea, el que lee un poquito de información política sabe, que el desarrollo de un país económico viene de la mano de la inversión en construcción de infraestructura. Por eso, precisamente, es que la República Dominicana no ha podido ponerle un freno definitivo a la inflación. Porque conforme vamos creciendo como sociedad, vamos demandando económicamente más. Y si no tenemos infraestructura que nos ayude, ¿verdad?, amortiguar ese crecimiento poblacional en la economía, lamentablemente lo que va a subir la inflación para poder mantenerse. Bueno, Quinta Pata, gracias por llegar con nosotros a la parte final de este comentario. Estamos en pie para el próximo.